Good morning guys, today is Tuesday. We're going to be working on the phonics and spelling log on page 52. Okay? Buenos días para tu familia. El día de hoy, martes, vamos a trabajar en el libro de spelling en la página 52. So we have color the picture, use green for words with one syllable, use yellow for words with two syllables. Okay? Entonces vamos a colorear, ¿verdad? Las palabras con una sílaba utilizando el color verde. Y las palabras con dos sílabas, el color amarillo, ¿verdad? So, vamos a empezar con las de one syllable. So, we have bookshelf, happy, apple, home, star, help, zebra, V, book, job, chef, leaf, vet, zip, fire, sun. Builder, people, classmate. Ahora vamos a pintar las de dos sílabas. So, happy, apple, bookshelf, flower, paper, zebra, painter, doctor, builder, people, and classmate. Vamos a revisar si están correctas. Yes, they're correct. Así tendría que quedarlas. Las que están en verde son de una sílaba y las que están en amarillo de dos. In the second part, we have listen and follow, so the words. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a ordenar las palabras. Track 50. Igloo. Kids. Pencil. Rock. Smile. Tree, yellow, zebra. Muy bien, escuchamos la pronunciación de cada palabra. Ahora vamos a ordenarlas en esta fila las que tienen una sola sílaba y en esta otra las que tienen dos. Okay. So we're going to start with this one. We have igloo, tiene dos, two. Kids, tiene una. Kids. Pencil. Rock. Smile. Tree. Yellow and zebra. Smile, también tiene solo una. Disculpen que no la escribí. La voy a escribir aquí arriba. Aquí pondré smile porque va antes. Smile tiene solo una. Y tree que tiene una también. Now, en la de two tenemos igloo, pencil, yellow, and zebra. Okay. Ahora vamos a chequear si están correctas. Yes, they're correct. Así tendría que quedarles. ¿Verdad? Y con esto concluiríamos el trabajo del día de hoy. Siempre esperando que gocen de salud y bendiciones. Nos vemos la próxima semana.